¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos en la pantalla del 3, como cada fin de semana, como cada sábado a la noche, en esta previa que hacemos con ustedes, ¿eh? En esta previa quizás algún encuentro, alguna salida, quizás ya acompañando la cena familiar, pero repasando como siempre todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana, un mes de noviembre que es súper vertiginoso, que se viene con todo ya de cara a fin de año. Y hay muchos que empiezan a celebrar, por supuesto, a levantar la copa, a ir de a poquito poniéndole el broche, y nosotros estamos allí, en cada uno de esos lugares que son los que eligen ustedes. ¿Quieren saber por dónde anduvo la cámara top durante toda la semana? Bueno, mira, seguramente hoy te vas a ver. Toda la movida, los lugares, los famosos, los personajes destacados se hacen presente cada sábado en el 3. La cámara top no se detiene y te encuentra, vayas donde vayas. Nuestros mejores pasajeros que nos vienen acompañando hace años. Portugal, el año que viene. Anduve por Cusco, directo a Río. Muy lindo, compartiendo y soñando con algún viaje. Y lo importante es que viajás seguro. El próximo destino es con mis abuelos, nos vamos a un crucero. El mejor operador de turismo. No es como la rosarina, es cierto. O la más linda de estos, ¿eh? Eso es rosarino y son humoristas acá y algo que me gusta mucho. Es una buena propuesta, gente de la ciudad. No, no íbamos a perder la oportunidad de venir a verlos. Es asegurada la diversión. Hoy venimos a aprovechar que vinieron. Aparte me recuerda a mi juventud, son divinos. Y Mirta venía a jugar, era bastante timbera. Fue la época en que Belgrano creaba nuestra bandera. Estamos muy contentos que Cher Beauty haya elegido a las clientas de Soy Lola. Es con Mavi Autino, que es un referente en todo lo que es maquillaje. Tiene un pack que he soñado. Maravillosos, de verdad que están padrísimos. Me voy a quedar con el truco del rubor. No sabía que tenía tanta variedad de productos. DS es una marca de lujo. Mete dentro de un auto todo el know-how francés. Es un vehículo súper innovador. Con un savoir-faire y una calidad hecha a medida. Unos detalles y una tecnología increíble. No hay auto como eso acá en Argentina. Top TV. Bueno, como siempre, un poquito de todo, ¿eh? Así que este es el momento en el que nos encontramos con ustedes que están allí del otro lado, como siempre, como cada fin de semana, y abrimos el programa de la mano de Európtica. Así lo vamos a abrir, hablándote de todas las tendencias que propone Európtica para esta nueva temporada ya de verano prácticamente. Así que si te querés renovar, te das una vueltita por alguno de los locales del grupo Európtica. En Európtica encontrás lo que buscas. Moda y salud. Para ver y verte bien. Európtica. 13 localidades, 23 ópticas. Estamos donde tenemos que estar. Ante los ojos de la gente. Here we go.
Intertour atajó a sus pasajeros más fieles y les ofreció las mejores opciones para que pasen unas vacaciones soñadas. Queremos de esta manera retribuir de alguna forma a nuestros mejores pasajeros que nos vienen acompañando hace años, así como los nuevos que se están sumando. ¿Cuál es el destino? Portugal, el año que viene. Sí. Anduve por Cusco. ¿Cómo estuvo eso? ¿Bien? Increíble, hermoso. A Brasil. Bueno, ideal, salimos de Rosario, cerca. Sí, buenísimo, sí, salimos de acá, del aeropuerto. Directo a Río. Caribe, siempre Caribe. Caribe, playa, calor. Totalmente. Caribe en el corazón. Tengo muchas ganas de volver a Europa, así que probablemente tengo la suerte de tener el mejor operador de turismo. Tenemos destinos variados, ya sea nacionales como internacionales. Entonces tenemos salidas grupales acompañadas, tenemos destino en Argentina, en la costa, tenemos Brasil, desde el sur al norte, y obviamente Caribe, que el rosarino es un amante del Caribe. Pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. By that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner. Muy lindo, compartiendo y soñando con algún viaje. Mientras podamos, lo vamos a seguir eligiendo. Europa. Europa, ¿qué vamos a elegir? ¿El verano europeo? Todo, exactamente. Y volvería también a Turquía. Hay momentos para descansar, hay momentos para hacer turismo de recorrido, que también me encanta. Hay que buscar un lugar que tenga las dos cosas. Un poco de todo, mejor todavía. Nos destacamos en el asesoramiento, en la posibilidad de tener respuesta. También tenemos unos precios muy buenos. Realmente es una empresa muy seria, tiene una atención personalizada, te sentís acompañado. Sabés que ante alguna dificultad vas a tener alguien que responde y eso es importante. Falta poquito y ya estamos preparando todo para irnos. Y estamos viendo algún lugar del Caribe, pero no es como otros años, ¿viste? Está un poquito más complicado ahora. Vamos a Israel a que festeje sus 50. ¿Qué mejor viaje para celebrar los 50 años o no? Vamos a hacer un viaje especial. Nos da muchas alternativas y muchas posibilidades para poder viajar. Y lo importante es que viajás seguro, sabiendo que tenés un buen respaldo y confianza, más también con los vendedores que nos atienden y nos dan confianza a la hora de viajar. Brasil, ¿con chicos o sin chicos? Con chicos, Invasaí, un all inclusive. Quedamos tachando los días en el almanaque para que llegue ese día. Sí, sí, tal cual, es un destino esperado. Comenzamos con Japón, así que vamos a ver con qué seguimos. Estamos paladeando las comidas típicas de cada lugar, así que vamos a ver qué más nos propone Interturis. Agarramos las valijas y en 2 minutos partimos. Total. El próximo destino es con mis abuelos, nos vamos a un crucero. Lo divino, con familia. Sí, sí, hermoso, la verdad que sí, muy lindo. No nos gustaría ir al Caribe, Aruba, si es que logro convencer acá a mi marido que le gusta mucho España. Ya estamos necesitando irnos a México. A Rivera Maya. Imagino, a lo mejor no tanta cerveza, sino más tragos, ¿o no? Y más mojito, más otros tragos. Sí, sí, también. De después. De todo un poco. Bueno, ahí estuvimos acompañando a la gente de Interturis, como siempre a la hora de viajar. Una vez al año proponen y gestionan todos estos destinos que los invitamos a ustedes a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar del doctor Arraca. Vos sabés que el centro médico que dirige el doctor Jorge Arraca es de excelencia y es un centro de referencia no solamente en la ciudad de Rosario y la región, sino en todo el país. El doctor Jorge Arraca está trabajando para resolver un problema y un flagelo que afecta a muchísima gente en el país, como es la obesidad, la cirugía de la obesidad, la cirugía de la diabetes. Realmente muy buenos resultados promete este equipo interdisciplinario. Si todavía no lo consultaste, quizás este sea un buen momento. Excelencia en cirugía de obesidad y diabetes. Doctor Jorge Arraca y su equipo, consúltelo. Ellos saben.
Encontrá lo mejor del programa en nuestras redes sociales. Buscate, te ves, compartís. Encontranos en Facebook como Top TV Oficial. Seguí todo lo que pasa en la vidriera más top. Conocemos la exclusiva boutique de DS y lo último de esta marca francesa. En DS, la alta gama tiene su espacio. Este año la marca empezó a tomar preponderancia y realmente creció muchísimo en el país. Inauguramos 3 en Buenos Aires y este es el primero del interior del país y estamos muy contentos porque Rosario es una plaza muy importante para los vehículos premium. DS es una marca de lujo, DS es una marca que ofrece a los clientes vehículos excepcionales, pero también ofrece servicios realmente distintivos. Presentamos el DS7 Crossback, que es, por decirlo de alguna manera, el primer producto puro de la marca DS, con dos versiones, una motorización naftera y una motorización diésel, las dos con un alto grado de seguridad. Y bueno, un poco DS lo que transmite es eso, mete dentro de un auto todo el know-how francés en lo que son cueros, en lo que está la batería, para darnos un producto de excelencia. Que realmente es un vehículo súper innovador que viene a realmente convertirse en un referente en el segmento de los SUV premium, con competidores de mucha trayectoria, y creemos que realmente es un producto que con estas herramientas va a poder imponerse y ser un referente en su segmento. Los primeros pasos en la conducción autónoma a través del DS Connected Pilot. Con un savoir-faire y una calidad hecha a medida, tapizados personalizados, realmente da un placer sentarse en ellos y desde ya salir y manejarlos. Unos detalles y una tecnología increíble, muy bonito, increíble. Marcan lo que es el diseño francés justamente, me parece que es algo distinto. No hay auto como eso acá en Argentina, la verdad es muy bueno. Más allá del DS3 tenemos el DS4 y el DS7 Crossback, que lo hemos develado hoy aquí en Argentina y que no tenemos ninguna duda que Rosario va a ser una plaza muy importante para este auto porque tiene clientes que están en búsqueda de un SUV, un Sport Utility de características premium que ofrezca mucho equipamiento, pero sobre todo calidad en los materiales. DS Rent, que es otro de los servicios de Only You, te permite eso, que vos puedas alquilar un DS por un día, dos, un fin de semana, o una semana, un mes, lo que necesites. Una boutique de lujo, como en las mejores zonas parisinas. Así que el DS Store Rosario refleja el lujo francés. ¿Cuándo elegirlo, decirse? Bastante elegir el color, nada más. Mucha vanguardia, mucha tecnología. Se te van los ojos, uno no sabe con cuál quedarse. Muy sorprendente, un lugar así en Rosario. Te buscan el vehículo en tu casa, te lo entregan en la oficina. La verdad que muy bueno. Y la verdad que pusieron algo muy lindo. Estos autos que la verdad que son de realmente mucho nivel. Estamos alucinados viendo todo. Han apuntado a un vehículo como este que es un lujo, una joya. Realmente un auto que le encanta a cualquiera, fanático de la marca que sea. Hay que soñar. Exacto, no cuesta nada. Se adapta a distintos segmentos. Viene acá y se va tentado seguro. Ah, no, te querés comprar todo. Pero bueno, hay que elegir por uno solo. Vamos a pedir, ahí está mi marido, le voy a pedir que me compre uno color dorado. ¿Cuál pedís vos? Este nos encantó, por eso estamos al lado. Nos lo vamos a llevar en cualquier momento. Inauguración entonces de DS Automóviles aquí en la ciudad de Rosario, vehículos de alta gama, realmente vale la pena
visitarlos y conocer todas las opciones que tienen a la hora de renovar tu auto. Bueno, gracias por invitarnos como siempre y por formar parte también de esta gran familia que es Top TV. En un ratito, todo lo que sucedió allí lo van a ver reflejado también en nuestras redes sociales. Ya saben, que se pueden sumar, como lo hacen siempre, con mensajes a esta hora, haciéndonos sentir que están allí del otro lado como cada fin de semana. Es el momento de hacer la primera pausa, pero todavía tenemos mucho para compartir con ustedes. Ya venimos. Si estuviste en los eventos más top de la ciudad, en el próximo bloque te ves en Top TV. En minutos, esto es lo que se viene. Estamos muy contentos que Cher Beauty haya elegido a las clientas de Soy Lola. Con Mavi Autino, que es un referente en todo lo que es maquillaje. Tiene un pack que he soñado. Maravillosos, de verdad que están padrísimos. Me voy a quedar con el truco del rubor. No sabía que tenía tanta variedad de productos. DS es una marca de lujo. Mete dentro de un auto todo el know-how francés. Es un vehículo súper innovador. Con un savoir-faire y una calidad hecha a medida. Unos detalles, una tecnología increíble. No hay auto como eso acá en Argentina. Paint this town with my very own vision. No hay como la Rosarina. Es cierto. O las más lindas de estos, Eso es rosarino y son humoristas de acá y algo que me gusta mucho. Es una buena propuesta, gente de la ciudad. No, no íbamos a perder la oportunidad de venir a verlos. Es asegurada la diversión. Hoy venimos a aprovechar que vinieron. Aparte me recuerda a mi juventud, son divinos. Y Mirta venía a jugar, era bastante timbera. Fue la época en que Belgrano creaba nuestra bandera. Enseguida volvemos. Saliendo de Top TV aquí en la pantalla del 3, y ustedes saben que es época de muchos eventos, eventos en los que uno se viste quizás con algunos equipos un poquito más arreglados, y siempre una buena joya te va a dar ese cierre final al look que vos tenés, que está buenísimo. Y nosotros tenemos opciones de la mano de Joyería Perret, como siempre. Mirá lo que es este reloj, está recién llegado a Joyería Perret. Es el Movado Bolt de dama con movimiento suizo y es de la nueva colección de Movado, uno de los preferidos míos. Es Movado y lo encontrás como siempre en Joyería Perret. El anillo, mirá lo que es este anillo, es en plata bombé, tiene unos detalles ahí. Mirá qué bueno que está, te pones eso solo y ya estás arreglada. La pulsera también es lindísima, es una esclava tipo brazalete de plata, básica, pero fíjate cómo te acompaña a vestir un equipo. Y unas argollas que son lindísimas también, que me encantaron. Argollas en plata, son pulidas, se vienen muchísimo. Y esto forma parte del look que podés encontrar para complementar cada uno de los equipos que elijas para el día, para la tarde o para la noche, de la mano de Joyería Perret, que como siempre nos acompaña. We'll be right back.
Soy Lola presentó Share Beauty en un evento donde Mavi Audino contó los mejores tips en materia de maquillaje. Estamos muy contentos que Share Beauty haya elegido a las clientas de Soy Lola para mostrar las bondades de todos sus productos. La verdad que muy contentos. Es un proyecto que empieza hace 2 años, que el año pasado lanzamos todo lo que fue fragancia. Tiene 3 ejes, lanzamiento de fragancias y ahora tratamiento y make-up. Y bueno, junto con Soy Lola decidimos armar esta masterclass con Mavi Audino, que es un referente en todo lo que es maquillaje, todo lo que es la piel, para venir a presentarlo y para que las chicas de acá empiecen a conocer lo que es Share Beauty, cómo se usa y todos los productos y la gama de productos que tenemos. Está pensada justamente para que todas las mujeres tengamos la posibilidad de elegir nuestro propio estilo y el producto que esté adecuado a cada tipo de piel, lo cual eso está buenísimo. Tiene un pack que he soñado y cada producto está pensado con una tecnología que tenga que ver con cómo mejorar la piel, cómo desintoxicarla. Muy útiles y aprendí un montón. Maravillosos, de verdad que están padrísimos, me encanta su buena onda. Y bueno, de esto mejorar. La primera vez que vengo a un tipo meeting de esto y padrísimo. Todo lo estoy descubriendo ahora, no sabía que tenía tanta variedad de productos. Y bueno, se ve que tiene lo último en tecnología. Tenemos desde máscaras, desde perfumes, desde todo lo que tenga que ver con cosméticas, fragancias y cremas, para que puedas venir a por lo menos conocer y probar un poco lo que mejor te queda. Un mimo para las mujeres. Siempre, verte bien nos hace bien. Dura, sobre todo los labiales. ¿Y cuál de estos tips es el que vas a aplicar? El del delineador. ¿Qué es? ¿Cómo es? De afuera hacia adentro. Re piola la chica. La verdad que no la conocía. Súper simpática. Pero ahora sí, ahora vamos a ver un tutorial. Vamos a buscarla. Me encanta maquillarme y trabajo, soy actriz y necesito maquillarme, así que... Y el tema de cómo agrandar el ojo y ese tipo de cosas que es importante, y más para las mujeres más grandes que ya se te empieza a caer un poquito. Igual no se nota nada, te debes cuidar muy bien la piel. No, la verdad que no, soy vaga, pero bueno, por eso también vine hoy acá. Me voy a quedar con el truco del rubor, porque tengo el rubor de Cherry, es divino, y bueno, no sabía cómo aplicarlo, así que bueno, me vino bárbaro. Y hay distintas opciones para distintos tipos de pieles y bueno, que no todas las marcas lo tienen. Cómo maquillarme los ojos, por ejemplo, no sabía bien, y bueno, me llevo eso. Con los productos Cher más todavía, y que viste que Soy Lola los tiene a todos, entonces ya nos hicimos de varias cosas de make-up de Cher para seguir con todos los consejos de Mavi. La verdad es que hoy aprendí un montón de cosas que no, sabía que no las estaba haciendo muy bien. Está bueno aprender, sí. Como tips, yo soy una amante, digamos, del cuidado de la piel. Me parece que la piel la tenemos que cuidar todos los días, preparándola, limpiándola, tonificándola y humectándola mañana y noche. Para mí eso es fundamental, que lo hagamos incluso antes del make-up. Que no nos olvidemos de poner siempre un protector solar antes de la base de maquillaje. Y después, a cara lavada pero con las pestañas maquilladas. Esos son como mis eslogans, digamos. Local de Soy Lola en Fisherton Plaza, Chic Mall, ahí estuvimos. La verdad que ese local es lindísimo, además de todas las opciones que tiene, no solamente en cuanto a perfumería, sino a productos de limpieza. Bueno, y todo lo que vos necesitas, también para hacer un regalito. Te das una vuelta el fin de semana y encontrás algo allí en ese local de Soy Lola, lugar que me encanta visitar porque encontrás todo lo que buscas. Y en este caso, acompañando el lanzamiento de esta línea de la mano de Mavi Audino, con clientas invitadas para la ocasión, que se llevaron muchos consejos y cómo saber maquillarse también, todos los secretos, todos los tips. Ahí estuvimos en Soy Lola. La invitación a ustedes también, ahora que se vienen las fiestas, un buen lugar para encontrar muchos regalitos
de la mano de Soy Lola. Y vamos a viajar, ¿qué te parece? Sí, se vienen las vacaciones y es el único momento quizás del año que vos decís, bueno, este es el viaje soñado que tengo que hacer de la mano de Negro Notaro. Nuevas oficinas en el Palacio Minetti, si todavía no las visitaste, te invitamos a que lo hagas. Primer piso del Palacio Minetti y también en Funes Mall. Negro Notaro Viajes. Juntos en tu destino. Córdoba 1452. Palacio Minetti. Rosario. www.nigronotaroviajes.com.ar. Encontrá lo mejor del programa en nuestras redes sociales. Buscate, te ves, compartís. Encontranos en Facebook como Top TV Oficial. Seguí todo lo que pasa en la vidriera más top. Chupeña y Pablo Granado, este dúo rosarino volvió a la ciudad y con un show humorístico se vivió una noche más que divertida. Les voy avisando a todos que yo no soy de temer. Si llego a agarrar un pleno, le doy un pico al grupier. Son lindos los grupier de acá, lindos. No los conozco, gracias a Dios, no mezclo el trabajo con el placer. ¿Qué es lo que nos gusta de ellos? El humor que tienen. Ya hace un mes que venimos a ver los shows acá. Bueno, y hoy con estos dos rosarinos acá en escena. Sí, cuando nos enteramos que estaban nos alegramos porque nos gustan los dos. Yo soy rosarino y son humoristas acá y algo me gusta mucho. Pacho y Pablo Grana. Buenísimo, me encantan. Vamos a disfrutarlo. Vinimos a ver qué hacen todos locos, que los seguimos siempre y a ver qué traen hoy para acá. Sí, aparte es una buena propuesta, gente de la ciudad. Hace mucho que lo seguimos, así que bueno, no íbamos a perder la oportunidad de venir a verlos. Vinimos a verlos a ellos, que es asegurada la diversión, son graciosos, a nosotros nos gusta mucho Pacho y Pablo y bueno, y acá estamos. ¿Cuántos artistas salieron? Muchísimos, no lo sé. De aquí, Lito Nevia, Fito Páez, Luis Rubio, El Negro, Lavier. ¿Cuántos grosos dio Rosario? Talentosos hasta el diablo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Pacho y Pablo. Salió de todo de aquí. Es lo que hay. Estamos muy felices los rosarinos. Hace rato estábamos esperando que viniera para Rosario y bueno, hoy venimos a aprovechar que vinieron. Estos chicos que te hacen reír, te hacen pasar un buen momento. No, me matan. Aparte me recuerda a mi juventud. Son divinos. Viernes de por medio hacemos una buena salidita. No, me gusta, además eso, me encanta el humor, se implementan. Es como que me gusta. Son rosarinos, que los vimos desde el principio, desde Propuesta Joven. Unos crack los dos. Menos mal que volvieron a estar juntos. Él es retro en el humor, así que me trajo. Buenísimo, lo seguimos. Nos seguimos en todos los canales que han estado, son muy buenos, te hacen morir de la risa. La verdad que sí, vinimos para verlos y bueno, vamos a ver cómo nos pasamos un momento con ellos. Siempre que venimos a verlos, la banda y Pacho y Pablo, Banda 21 y Pacho y Pablo, infaltable. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Por qué los seguís? No, siempre me gustó el humor sano que hacen y bueno, porque son de acá, son nuestros, hay que apoyarlos. Mi viejo jugaba fuerte, un día estaba de la nuca. Perdió todo en una noche, tuvo que dejar la peluca. Vamos a hablar de renovarse y si hablamos de renovar un espacio, de renovar una habitación, quizás el living, de la mano de Silvia Luzzi vas a encontrar todo lo que necesitas. Lo más importante, el asesoramiento. Silvia visita tu espacio, te asesora, te aconseja, te dice de qué manera podés cambiar, por dónde hay que empezar, si por las cortinas, si el empapelado, si quizás algo que tiene que ver con el mobiliario y va a quedar realmente renovado. Silvia Luzzi, por supuesto, nos presenta lo que es Luzzi Diseño, que además es Hunter Douglas Design Center aquí en nuestra ciudad. Estamos llegando de a poquito al final de este segundo bloque, mientras la noche de sábado de a poquito también se va armando. Quizás te estás preparando para salir, quizás decís, bueno, a ver, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Por dónde va a ir la salida? Bueno, siempre
Esta es la previa que hacemos en esta noche tan especial, en el mes de noviembre, ya transitando muchos eventos y muchas actividades. De hecho, de acá el equipo Top se va a seguir cubriendo muchos de los eventos a los que ustedes nos invitan a participar. Hacemos ahora sí la segunda y última pausa, pero todavía hay mucho más para compartir en la pantalla del 3. ¿Querés ver lo que se viene? Presta atención. Llega el momento de la última pausa. Y mientras armamos la noche de sábado, te contamos qué es lo que se viene. Enseguida volvemos. Tercer bloque, estamos abriendo de Top TV aquí en la pantalla del resto. Todavía tenemos mucho para compartir de todo lo que nos ha ido dejando esta semana. Vamos a abrir este tercer bloque con una gran sonrisa de la mano del doctor Maxi Lombardi, el especialista en el diseño de la sonrisa digital. Te sugiero que lo sigas en las redes sociales, lo buscas al doctor Maxi Lombardi, te enterás de todo lo que sucede en su consultorio, novedosos tratamientos, novedoso consultorio en Puerto Norte que también te invitamos a visitar. Siempre hay muchos otros eventos que también nosotros queremos compartir con ustedes para que vean lo que ha sucedido en la ciudad. De esta manera, resumimos los tips de Top TV. Están buscando artistas locales para sumarse a un show al estilo Cirque du Soleil. Ya están trabajando más de 50 personas en la producción que vincula a productores de Montreal, Las Vegas y Rosario. Se trata de Vanguard, esta propuesta única que va a permitir a los espectadores sumergirse en un mundo de fantasía a través de la tecnología, de altísimo impacto y una impecable puesta que recupera el sello y la trayectoria de quienes dirigen justamente Cirque du Soleil, que estamos hablando lógicamente de la compañía de circo más importante del mundo. Vanguard ya ha iniciado una convocatoria pública dirigida a artistas performáticos de disciplinas relacionadas con la destreza física y a través de www.vanguard.com.ar, aquellos que quieran sumarse, que consideren que pueden aportar talento a esta compañía, están invitados a hacerlo.
Hablamos de la muestra que inauguró Rubén Lescano, nuestro compañero, en el Consejo Municipal. Es la muestra anual que habitualmente y todos los años presenta Rubén justamente en este espacio, en el Salón de Usos Múltiples. Y en esta oportunidad, además, se lo ha declarado de interés para la ciudad. Bueno, la muestra de Palomo Lescano está en exhibición. Aquellos que tengan ganas de darse una vueltita por el consejo, por supuesto, que están invitados. Recién jugamos contra... Yo no me acuerdo, la verdad. ¿De qué categoría son ustedes? De M10. Es un evento que se hace ya 26 años. Por suerte, la gente que viene, los clubes que vienen, quieren seguir viniendo. Este año vinieron más de 36 clubes. Hay alrededor de 1.500 chicos jugando en 19 canchas. Es un evento que la verdad nos llena de satisfacción poder organizarlo. El objetivo siempre, todos los años se repite, que es el de que los chicos se diviertan, poder conocer gente de distintos lugares. Es una interacción total, quedan amistades que después con el tiempo y se repiten los equipos, se van manteniendo, y el corazón de esto siempre es que los chicos se diviertan, conocer gente nueva, recibir gente, que esto se vaya transmitiendo entre todos los chicos y de generación en generación, ¿no? No vas a parar porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por Deporte. Encontrá lo mejor del programa en nuestras redes sociales. Buscate, te ves, compartís. Encontranos en Facebook como Top TV Oficial. Seguí todo lo que pasa en la vidriera más top. Con los mejores covers y sus temas propios, los Toteras regresaron al City Center y le pusieron mucho ritmo a la noche del miércoles. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. A pasar un buen momento. A pasarle lindo, obvio. Vos fuiste la que dijiste, mami, esta noche vamos al City Center a escuchar un poco a los Toteras. Así es, y a disfrutar. No, bárbaro, sí, esa es la idea, venir a pasar un momento agradable con amigas y sí, divertirnos. La música de los Toteras es muy linda para bailar, así que vamos a ver si bailamos. Quiero saber, ¿cómo fue hoy? ¿Los maridos se quedaron adentro? ¿Fue salida de mujeres? ¿Los chicos adentro también? Hoy quedamos libres, hoy quedamos sueltas. Algunas ya estamos sueltas, así que no hay problema. Se pueden divertir más que nunca. Exacto. ¿Qué es lo que te gusta de esta banda? Todas sus canciones, divina. Márchate ahora, sí, la que más nos gusta, exactamente. Vinimos a acompañar a las amigas que son fan, entonces vamos a pasar un momento juntas de chicas. La alegría, la buena onda. Bueno, yo las veo todas juntas arriba del escenario bailando con ellos. Seguro, ni lo dudes. Se animan, ¿no? Pero por supuesto, ahí vamos a estar. ¿Nos quedamos con los covers o los temas propios? Y los propios gustan más, pero bueno, los covers... Es la onda de la música, alegre. ¿Vamos a levantar de la silla? ¿Vamos a bailar un poco esta noche? No sé, vamos a ver. Ya es mucho. Vamos a filmar, vamos a sacar fotos. Contame qué más vamos a hacer. Obvio, cantar, bailar, todo.
Me dicen subiste al escenario, venir a contar con nosotros. Y bueno, dale. ¿Qué nos animamos a cantar con ellos? Y márchate ahora. La onda que tienen, me encanta la alegría que tienen y aparte estamos esperando acá para bailar. Se puede, con la totora se puede bailar. Tranquila. Se baila, se canta todo, contame cómo va a ser esta noche. No, se baila y se canta todo, obviamente. Márchate ahora. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Yo que vos me subo y voy entreteniendo a toda la gente. Mucha onda, las canciones que hacen tienen mucho ritmo y es lo que nos llama la atención. ¿Sabemos las letras? ¿Lo vamos a seguir a la par o no? No, algunas canciones no sabemos. Hermoso, hermoso, nos encanta la banda aparte. ¿Qué tema es el que más te gusta? El más popular, Márchate Ahora, pero hay un montón. ¿Vas a bailar, a cantar todo? Sí, obvio, ahora nos paramos. Y nos encanta el ritmo, siempre venimos, lo seguimos, venimos a bailar. Arrancamos el miércoles. ¿Cómo vamos a terminar? Veremos, veremos. Vamos a ver. Bueno, nos pusimos todos los brillos, todo para los Totora. Antes muerta que sencilla. Y nos gustan mucho las canciones que hacen, hace años que lo seguimos, así que contenta. ¿Cuál es el tema que más te gusta que esta noche no puede faltar? Vamos a esperar Suave de Luis Miguel, que hacen el cover, así que estamos esperando ese tema. Y siempre Márchate Ahora. Sí, es un clásico, ¿no? Clásico, sí. ¿Las chicas las vienen cantando Márchate Ahora o no? Todas la cantamos, todos los fines de semana. Así como yo, así como yo. Así que vamos a estar ahí a bien adelante. Muy linda noche. Una cervecita, comer algo y mirar Totora. Mejor imposible. Único. Y la verdad que muy bien arrancamos. Bárbaro. Nos gustan los temas y bueno, es una banda que le pone mucha onda también. Me imagino que hasta ahora nunca se habrán cantado Márchate Ahora o nada por el estilo. Jamás. No. Jamás. Bueno, sigamos así o no. Esperemos. Como siempre, todo lo que pasa en la ciudad lo ves aquí en la pantalla del 3 en esto que es Top TV. Sobre el final de este programa quiero mandarle un beso enorme a mi amiga Andrea Garrone, que está cumpliendo años, así que te quiero mucho, André, a celebrar y a levantar la copa por muchos años más juntas. Así que tengas un gran, gran, feliz cumpleaños para vos. Y yo me voy también a festejar el mío, porque esta semana fue el mío. Fue mi aniversario de casada, así que a Nenu te quiero con toda mi alma. 16 años de casados. Por muchos años más también. Bueno, nos vamos, señoras y señores. El próximo fin de semana volveremos a encontrarnos, como siempre, aquí en la pantalla del 3, 9 en punto de la noche, con este equipo fabuloso que tenemos. Nos vamos a estar esperando. Gracias a todos y que terminen de la mejor manera esta noche de sábado. Hasta acá llegamos. Nos encontramos el próximo fin de semana en la pantalla del 3 con Top TV.